Gracias. Es el mismo modelo, mire. Oh, es verdad. ¿Usted vive en Hong Kong? Sí. ¿Y tú de dónde eres? De Londres. Ahora me voy al Japón. ¿Al Japón? Sí. ¿Quiere hacerme una foto usted a mí? Sí, claro. Gracias. Gracias. ¿Se ha hecho daño? ¿Se encuentra bien? Sí, gracias. Mike, ¿pero qué estás haciendo? Anda, vámonos. Sí, papá. Adiós. Adiós. Siento no poder ir contigo estas vacaciones. Le he dicho al señor Saito de Tokio que se encargue de ti. No te preocupes por nada. No te preocupes tú. Si quieres a tu hijo, procura que viaje. ¿Qué es eso? Un antiguo proverbio japonés. ¿Cuánto tiempo llevas en Oriente? Anda, entra. Que lo pases muy bien en el Japón. Descuida. Mike Richards. Tienes el asiento 48D. Gracias. Muchos recuerdos al señor Saito. Se los daré. Bonito. Es precioso. Qué silencioso y qué tranquilo.
pensar que a esto le llaman una autopista? Vamos a llegar tarde. Si llegamos tarde al aeropuerto, el pobre chico se va a perder. ¡Oh, cielos, no! Perdón, señora. ¿Qué? Lo siento, pero no puede aparcar aquí. No será más que un minuto. Tiene que ir al aparcamiento. Pero si es un minuto. Aquí no se puede aparcar. Por favor, llegamos con retraso. No puede estar ni un minuto. Solo es para llegada y salida de pasajeros. Ya, está bien. Yoko, dedícate a entrar y salir del coche. Yo soy Mike. Perdone. Preciosa señorita del Japón. Ah, ¿eres inglés? Por favor, déjeme en paz. Soy la pareja perfecta para una belleza como usted. La edad significa experiencia. Oh, ¡no! Venga, venga aquí. ¿Qué vamos a hacer? Llegué demasiado tarde y los pasajeros ya se habían ido. ¿Dónde estará? No te preocupes, lo he encontrado yo. ¿Qué? Mike, esta es mi madre. Encantado, señora. Mike, menos mal que has aparecido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Mucho gusto en conocerla. Tenemos que irnos de aquí. Sube, Mike. Mira, ahí están. Vámonos. ¡Vámonos ya! ¡Un momento! ¡Se puede saber que...! Rick, te has hecho daño. ¿Qué? Que si te has hecho daño. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien. ¿Qué ha dicho? Va, quiero. ¿Qué quiere decir eso? Mamá, ¿qué quiere decir va, quiero? ¿Va, quiero? Oh, pero Yoko, ¿cómo se te ocurre enseñarle esas palabrotas? ¡Va, quiero! Oh, oh. ¿Por qué vas tan deprisa, mamá? No hace falta correr tanto. ¿Qué dices? ¿No te acuerdas de que tienes clase a las 3? No podría dejarla. Por lo menos hoy. Desde luego que no. ¿Por qué no? Edison era un pensador, pero también un hombre práctico y un hombre de acción. Si miramos a nuestro alrededor, podemos ver muchos de los inventos de Edison. Ahora tú. Si miramos a nuestro alrededor, podemos ver muchos de los inventos de Edison. Muy bien, lo leeremos otra vez para que no se nos olvide. Ahora tú, Ichiro. Si miramos a nuestro alrededor, podemos ver muchos de los inventos de Edison. Bien, ¿Yoko? La luz eléctrica brillante en nuestras habitaciones es uno de sus más grandes inventos. Ahora copiadlo, luego seguiremos leyendo. ¿Qué estudia Yoko? Ingreso. Está preparando los exámenes.
¿Y todo eso solo para ingresar? En Japón, las chicas tienen que estudiar mucho para ingresar en un buen colegio y poder encontrar un buen marido. ¿Marido? Ah, tomaremos un poco de café. Café japonés, claro. No importa. Por favor, considérate como en tu casa. Gracias. ¿Tu madre está en Londres? No. ¿En Hong Kong, entonces? ¿Con tu padre? No, mi madre murió. ¿Murió? Lo siento mucho. No te preocupes, mientras tú estés en el Japón, yo seré tu madre. Oh, pobrecito Mike. Anda, tómate el café, antes de que se enfríe. ¿Cómo sueles tomarlo? ¿Con uno, dos, tres o cuatro terrones? Por todo. Pero especialmente por la electricidad. Era un poder misterioso. Y él quería saber cómo utilizarlo. Muy bien, sigamos. Trabajó mucho en... Vamos, poned más atención. No estáis escuchando. ¿Quién es ese? Un amigo de Inglaterra. Va a pasar unos días en casa. ¡Mike! Voy a presentaros. Mi profesor. Este es Ishiro, un compañero. Hola, ¿qué tal? Me alegra conocerte. Igualmente, hola. ¿Por qué no subes, Mike? No os importa. Claro que no. La entrada está por ahí detrás. Prefiero usar eso. A ver si te caes, Mike. No te preocupes. Ten cuidado. Si te viera mi madre, se enfadaría. Agárrate. Gracias, Yoko. Vamos. Con cuidado. Parecemos Romeo y Julieta. Qué cursi. Bien, vamos a seguir. Vamos a ver. ¿Dónde estábamos? Aquí. Edison trabajó mucho en... ¿Qué ocurre? ¿Por qué se para? Pues la verdad... tu amigo se va a aburrir. No se preocupe. Ya queda poco. No, no, pobrecillo. Lo vamos a dejar por hoy. ¿Qué os parece? Ah, ¡estupendo! Oye, se me ocurre una idea. ¿Por qué no vamos a mi casa y os enseño mi avión? Mejor otro día. Vamos, Mike. ¡Adiós! ¿Quieres que bajemos por aquí? Bueno. Qué torpe. Las señoras primero. Vaya por Dios, a las chicas japonesas siempre les gustan los extranjeros. ¡Yankee, go home! No le digas Yankee a ese. No es norteamericano, es inglés. ¡Ay! ¡Ay! Les está bien empleado. ¿Por qué se retrasará papá? Sabía que tú llegabas hoy. ¿Siempre vuelve tarde de la oficina? Sí. Tiene muchísimo trabajo. GNP número 2. ¿Qué? Nada. Dime, ¿estoy yo aquí? ¿Qué? ¿Mis fotos están en este carrete? Sí, te daré las copias cuando lo haya revelado. Ah, ya está ahí mi padre. Vamos a verle. Bueno, ¿qué estábamos diciendo? Ah, sí. ¿Qué te gustaría ver en Japón? El Fujiyama. Vaya. ¿Qué, mamá?
Es lo único que les interesa a los extranjeros. El Fujiyama y las geishas. ¿Geishas? No ha hablado de las geishas. ¿Ah, no? ¿Sabes qué es lo más famoso del Japón? Las nubes. La cuna de las nubes es Londres. ¿Nubes? ¿Niebla? Niebla, niebla. Niebla en japonés es kiri. ¿Kiri? Ah, harakiri. Eso también. Por cierto, tienes que aprender judo. ¿Judo? Sí, lucha japonesa. No, no. Pues tu padre me dice en su carta que le gustaría que lo aprendieras, Mike. Pero es que a mí eso no me gusta. ¿Por qué no? Apréndelo. Claro. Para eso estás en el país del judo. Oh, se está haciendo muy tarde. Debes estar cansado, Mike. ¿Por qué no te vas a dormir? Sí, vete a acostar. Esta es tu primera noche en Japón. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. Que duermas bien. Buenas noches. Vaquero. Vaya. ¿De dónde se habrá sacado eso? ¿Pero quién le habrá enseñado? Creo que se lo oyó a mamá. ¿A mí? Vaquero. Vea, vea. Este chico está invitado en casa de unos amigos. Quieren que aprenda judo aprovechando sus vacaciones en Japón, así que... ¿puede enseñarle algo? Sí, claro, lo intentaré. Ahora te toca a ti, Mike. No, yo no quiero hacer eso. No te irás a echar atrás ahora, ¿no? ¡Yayay! ¡Voy! Hola. No, yo he venido aquí a hacer fotografías, no a luchar. Enséñale a este los golpes básicos. Bien. ¿Eh? Muy bien, ven conmigo. No. ¡Vamos! ¡No quiero! ¡Ayúdame! Vaya. ¿Es un chico o una chica? Yo creo que es una chica. Venga, quítate la ropa. Desnúdate. Sí, desnúdate. No, no. ¿Pero por qué no? Claro que lo hará. Nosotros te ayudaremos. ¡Dejadme en paz! ¡Qué horrible! ¡Estaros quietos! ¡No lo obliguéis! Muy bien. Me desnudaré. Esto es lo que queríais, ¿no? Toma. Se empieza con la caída. Uno, dos, tres. Ahora prueba tú. Uno, dos, tres. Bien, probaremos de otra forma. Uno, dos, tres. Ahora tú. Uno, dos,
Andrés. Michael. Cuidado. Acércate y haz lo mismo que yo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. No, todavía no. Uno. No, todavía no. Todavía no. Uno. Espera un momento. Mike, vámonos. No, cuando yo te diga. Ahora. Dios mío. Le va a matar. No seas tonta, es un entrenamiento. Mike, dale tú. No dejarás que te gane ella. No, no, déjalo ya. No. Muy bien. Mike. Michael. Estás bien. Y serás capaz de decir que eres una chica. Adiós. Adiós hasta mañana. Adiós. Yoko, espera. ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Está bien, has ganado. No sabéis lo que es cuando usa los palillos. Una vez casi me mete la comida por los oídos. Maravilloso. ¿Y qué clase de comida prefiere? Hasta ahora una buena carne asada. Yoko. ¿Mm? Voy a probar mi avión. ¿Te vienes? No, gracias. Mira, Mike. Vamos allá. El entrenamiento acabó hace mucho rato. Ah, ¿sí? Pero si le dije que me esperara. Pues andará por ahí. ¿Parece raro? Ya le dije que fuéramos a probar mi avión. ¿Dónde se habrá metido? Thank you.
huésped. Muy bien. Llévate eso. Enseguida. Los espaguetis. Ahí tiene. Nos veremos mañana. Gracias. Adiós, señor. Hola, papá. ¿Se puede saber dónde te has metido? Sabes que esta es la hora de más trabajo. Vamos. He traído a un amigo. ¿Puede comer con nosotros? Oye. ¿Es americano? Es inglés. Se llama Michael. Un chico inglés. ¿Cómo está usted? Hola. Hola. Vaya qué interesante. Un chico inglés. ¿Sabes? En la guerra, en Birmania, yo luché con los ingleses. Vamos, papá. No empieces con tus batallitas. ¿Por qué no? Seguro que le interesa. Ya lo verás. ¿Te interesa? Sí, señor. ¿Te das cuenta? Yo fui soldado japonés. ¿Qué vamos a hacer? Mira que si le han raptado. ¡Qué horror! No le habrá pasado nada. Seguro que a estas horas estará muerto de hambre. Aquí tienes, la carne. Gracias. Yayay, se la he preparado con yakumati. ¿Te parece buena? Sí, ya lo creo. ¿De veras? Me alegro, gracias, muchas gracias. Como te decía, durante la guerra un inglés me cazó. Un inglés me hizo prisionero, ¿entiendes? Uh-huh. Verás, soldados ingleses. Birma. ¿Birmania? ¿Es así? Sí. ¡Sí, sí! Pues eso. Y... Papá, déjale en paz, no seas pesado. No he terminado, solo quiero explicarle algo al chico. Quiero preguntarle, a lo mejor él conoce a alguno de los soldados que fueron tan buenos conmigo en el campamento. Oye, Mike, ¿tú conoces a un tal... Tom? ¿Joe? ¿Harry? Harry es mi padre. ¿Tu padre fue soldado? Nunca fue soldado. ¿De veras? Oh, qué lástima. Buenas tardes, señor. Hola. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa? Mike no ha aparecido en todo el día. ¿Cómo? Ya decía yo que no deberíamos haberle invitado. Fue idea tuya y tú serás el responsable. Si pasa algo, la culpa será tuya. Bueno, ¿me dejáis que me quite los zapatos? Vas a cruzarte de brazos. ¿Qué crees que debemos hacer? Así que... eres hijo único. Ya. Tu madre murió. Lo siento. ¿Puedo tomar más? Ah, ¿te ha gustado nuestro té? Muy bien. Trae más té. Enseguida. Aquí tienes. Gracias. Vaya, los ingleses también se quejan cuando se queman la lengua. Pues claro, son seres humanos igual que nosotros. Igual que nosotros notan el calor. ¿Y el frío también? No eres idiota. Volviendo a... Igual nos pasó a nosotros. Yayay perdió a su madre. Un padre no sabe hacer mucho por una hija. Yayay ahora no piensa más que en el judo. Debería tener otra madre. Y creo que tú también. En fin, cada uno hace lo que puede. Diga, restaurante Ikaki. Huevos, hamburguesas y una chuleta de cerdo. Bien, y verduras. Mensaje recibido, señorita. De acuerdo. Vámonos, Mike. ¿Mike? Que se venga conmigo, será una novedad para él. ¿A dónde vamos? De reparto. ¿De reparto? Thank you.
Hiro-san. Maido Ari. Sayonara. Atrasadas. Pagamos a buen precio papel y revistas viejas. Compramos papeles y revistas. Ahora te toca a ti. Omashi. Más alto. Omashi dosoma. Hoy vienes tarde. ¿Qué te ha pasado? ¿Quién eres? Maido Ari. Oh, gracias, gracias. ¿Qué es lo que pasa? Ah, qué guapo es, ¿verdad? Debe ser el nuevo chico de reparto. Y qué simpático. ¡Sayonara! ¡Eh, un momento! ¿Quieres una Coca-Cola? ¡Vámonos! ¡Tenemos que hacer! Esa, en cambio, parece un chico. En fin, tendremos que dar parte a la policía. Cálmate, creo que te lo has tomado demasiado en serio. ¿Demasiado en serio? ¿No te das cuenta? El padre de Mike es uno de nuestros mejores clientes. Por eso invitaste a su hijo. Eso, ya lo sé. Entonces haz algo. Omachi dosama. Mike. Oh, santo Dios. ¡Es esa! ¡Hasta mañana! ¡Maido Ari! ¡Vaquero! Es que no has practicado bastante. Claro, solo de vez en cuando. Ahora me entrenaré los fines de semana. No permitiré que ningún melenudo extranjero me venza en judo. ¿Qué es eso de melenudo? Perdona. ¡Ay! Lo siento. Chico, eres muy fuerte, ¿sabes? Me has debido romper algún hueso. Ya está bien por hoy, tengo hambre. El restaurante debe estar cerrado hoy, pero con un poco de suerte, mi padre nos preparará algo bueno. Sí. ¡Vámonos! ¿Qué?
¡Date prisa, Mike! ¡Deprisa! ¡Esperadme! ¡No te pares! ¡Esperadme! ¡Goro! ¡Sube al coche! ¿Con esta facha? ¿Qué más da? Mira, es Yoko. ¡Arranca! ¿Qué haces aquí? Oh. Hola, papá. ¿Esos también son amigos tuyos? Esta es Yoko-san. Estoy viviendo en su casa. ¿Yoko-san? Oh, pasad, pasad. Todo listo. ¿Qué sitio más? Sí, pero hay algo que huele estupendamente. Aquí tenéis. Tiene buena cara, ¿eh? Ten. Hay que tomarlo con mucha salsa. Una cucaracha. ¿Tú ves visiones? ¡La he visto! Ya está todo. A comer. Estáis comiendo como una manada de lobos. Un momento, se os olvida la salsa. Por una vez sentado a la mesa como un cliente. Bueno, ¿os ha gustado mi comida improvisada? ¿Eh? Dicen que al buen hambre no hay pan duro, ¿verdad? ¡Claro! Yoko ya había cenado en su casa. Por eso no tiene apetito. Claro, claro, ya había cenado. Oh, qué lástima. Lo siento por ella. Mike, ¿quieres salsa? Gracias. Arigato. Muy bien. Toma, yayay. ¿Un poco de ensalada, Yoko? Ichiro, enciende otro.
No, hace demasiado humo. ¿Qué te pasa, Mike? ¿Estás acatarrado? Hace mucho calor, será el humo. No puedo respirar. Asma de Tokio. Aquí el aire está muy sucio. Vámonos a casa. O cogeremos todos una infección. ¡Qué tontería! Michael no está acostumbrado al aire de Tokio. Ven, te llevaremos a algún sitio donde haya aire puro. Un chico extranjero que está perdiendo judo. Debe ser Michael. ¿Michael? Es posible, no estoy segura. Yayay. ¿Sí? Esta señorita viene de Hong Kong. Quiere saber dónde está Michael. Hola, ¿qué tal? Me llamo Lin Fan. Mucho gusto en conocerte. Encantada. ¿Sabes dónde está Michael? Pues se ha ido a tomar aire puro. ¿A tomar aire puro? Al lago Nojiri, en Sinsu. ¿Al lago Nojiri? Fenomenal. ¿No te bañas? Voy a hacer volar mi avión. ¿Quieres verlo? Sí. Bonito es. ¿Verdad? Es una maravilla. Déjame probar. No lo toques. Mike, mira la cara de ese farol. Es la de Ichiro. Bueno, ya va siendo hora de irse a acostar. Pero si es muy temprano. Sí, sí, pero tenéis que levantaros a las 6 y las lecciones empiezan a las 8 en punto. Oh, no, hablas igual que mi madre. Sí, y no por casualidad. Ella me hizo responsable de vuestros estudios. Estamos casi de vacaciones. Es verdad. Todos necesitamos descansar. Vamos, que no queremos estudiar. Y no estudiaremos. Tenéis razón. Solo se es joven una vez. No gastéis vuestra juventud en estudiar. ¿Eh? Digan lo que digan, esas cosas de la educación no hay que tomarlas demasiado en serio. Eso digo yo. Y yo también. Bueno, yo también, pero, en fin... Eso no hay que tomarlo al pie de la letra. A todos nos gusta ganar dinero. No lo olvide.
algo? Mike, ahora bajo a ayudarte. Espera. ¡Yoko! ¿Qué pasa? ¡Michael! ¡Michael! ¡Yayay! ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? Estoy bien, estoy bien. Hola, Mike. ¿No te ha roto nada? Mi mariposa. ¿Mariposa? ¡Ah! Oh. Oh. Ven aquí. Te cogeré, ya verás. No te escaparás. Hoy no tenemos clase. No voy a haceros trabajar todos los días. Hoy no hemos estudiado nada. ¿Por qué viene esa repentina afición al estudio? Mike y Yoko han desaparecido. Les encontraremos. Tú anda a divertirte. Al fin y al cabo solo sé joven una vez. Oye, ¿has venido hasta aquí solo por ver a Mike? La familia de Goro vive por aquí y yo vine con él. Lo siento, pero no quiero que vuelvas a verle. ¿Por qué? Mis padres no quieren que haga amistades con extraños. Con que sí, ¿eh? Eso lo decidirá él. Él verá a quien quiera. No, a ti no quiere verte. Embustera. Michael. ¿Te he asustado? ¿Te encuentras bien? ¿Te acuerdas de mí? Sí. Me alegro de verte. Y yo también. Oh, sois vosotras. Encantada de veros. Perdonad, tengo que hablar un momento con Michael. Espero que no os importe. ¿Puedes dedicarme unos minutos? Claro que sí. Luego nos veremos. Vaya, qué frescura. ¿Has visto con qué confianza se trataban? ¿Qué habrá podido ver en ella? Si es una vieja. Sí, y además fea. ¿La reconoces? Es tu cámara. Ten. ¿Mi cámara? Yo tengo la mía. Esa es la mía. Sin darnos cuenta, la cambiamos en el barco. No entiendo. Mira, tenía este carrete. Es verdad.
¿Cómo pude equivocarme? A lo mejor me equivoqué yo. Le devolveré la suya enseguida. Tengo más interés por el negativo, por el carrete que estaba dentro. Eran unas fotos de recuerdo. Si pudieras traérmelo. Sí, desde luego. Todavía no he revelado ninguna, por eso no me había dado cuenta. Está con los demás carretes. ¿Podríamos ir a buscarlo ahora mismo? Claro que sí, es un momento. ¿De veras? Me alegro. Creí que lo había perdido para siempre. Estaba tristísima. Qué suerte he tenido. Venid a ver volar mi avión. Hola. Es una maravilla. Tanto como una maravilla, pero vuela muy bien. Va, tú y tu dichoso avión. ¿No sabes pensar en otra cosa? ¿Eh? Mira, ¿qué tal me encuentras? ¿Qué hacéis? ¿Es que vais a alguna fiesta? No comprendo por qué Michael se retrasa tanto. ¿Sabéis? Mi avión tiene... Déjanos en paz con tu avión. Vete a jugar con él tú solito. Oye, ¿tú crees que estoy bien? Estupenda. ¿Y yo? ¿Qué tal? Muy bien, fenomenal. ¿Hasta pareces una chica? ¿Qué? Es que vuela muy bien. Déjame manejarlo a mí. Si fuera posible, quisiera tener las copias mañana. Lo procuraré. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! Tengo miedo. ¿Tú crees que habrá fantasmas? ¿Qué fotos tenías en ese carrete? ¿Qué fotos? Pues, de un grupo. ¿Un grupo? Sí, las había hecho mi novio. Ah. No quiero que hables de ese carrete con nadie. Es un secreto. ¿Me lo prometes? Sí. Te lo prometo. ¿Qué estáis haciendo? Una trampa para esa chica. Ah. Pasa, pasa sin miedo. ¡Estamos aquí!
no creo que esto dé resultado, porque según pues claro que sí. Sigue cavando. Es que como... Y cállate. Bueno. Sigo diciendo que esto no dará resultado. Ichiro, ¿por qué eres tan pesimista? No le gusta que siempre estemos hablando de Michael. Lo que pasa es que está celoso. ¿Quién ha dicho que estoy celoso? No lo niegues. Se te nota mucho. ¡Hola! ¡Michael! ¡Cuidado! ¿Por qué no le dejas probar a Michael? Toma. ¿Qué tengo que hacer con esto? Primero fíjate bien en mí, luego practicas un poco. Bueno. ¿Te das cuenta? Dale vueltas a esto. Despacio. ¡Despacio! No tan deprisa. Para. ¡Páralo! Estate quieto. ¡Caray! ¡Qué susto me he llevado! ¿Qué quieren de mí? Vamos, dame ese carrete. Yo no lo tengo. Tonterías, el chico ha debido entregártelo ya. No, todavía no. No intentes engañarme. Dame el negativo, te lo quito por las malas. ¡Vamos! Dame ese carrete. He dicho que no lo tengo. ¡Estúpida! Que ha sido un robo. Sí, y a plena luz. Por lo visto han matado al dueño. Linfan. 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 ¿A dónde habrá ido Mike otra vez? Mike, siempre Mike. Déjale, que ya no es un bebé. Ah, es Yayay. Hola. ¿Has visto a Mike por alguna parte? Pues no, no le he visto. Ha desaparecido y no sabemos dónde habrá ido. A lo mejor está con esa chica. ¿En la casa?
chico dice que no sabe nada del carrete. Pero está mintiendo. Ya nos encargaremos de hacerle hablar. ¡No! Entonces, decidnos la verdad. Ya la he dicho. Llevé todos los rollos que tenía. El que yo quería y ellos están buscando. No estaba. Qué raro. ¿Cómo es posible? Tú quieto. Muy bien. Tú lo has querido. ¡No! ¡No! Está bien, dejadlo. Ya sabéis, si queréis vivir, pensad bien lo que hacéis. Vámonos. No entiendo nada. ¿Qué es lo que ocurre? Siento mucho haberte metido en todo esto. No te preocupes. Bueno, sabemos que vino aquí. Pero por lo visto se fue enseguida. El caso es que no está aquí. Seguro que se ha ido con esa chica. A lo mejor se ha enamorado de ella. No lo creo. Es ella la que no le deja en paz. ¡No! ¿Por qué no? ¿Puede ser? Anda, va a llover. Mirad, por allí está bajando la niebla. Es la foto de un grupo de cabecillas que forman parte de una organización mundial para tráfico de drogas. Qué raro. Que solo falte ese carrete. Mi novio era detective de la Interpol. Se enteró de que los jefes, cuya identidad era desconocida, iban a celebrar una reunión en Hong Kong. Consiguió entrar en la casa y sacó una foto de los reunidos para usarla como prueba. ¿Y qué pasó luego? Le descubrieron y le mataron. ¿Qué? Antes de morir, me dio su cámara y me pidió que se la entregara a sus superiores, pero durante el viaje... Yo la confundí con mi cámara. Eso es. Cuando me di cuenta y me fui al aeropuerto a buscarte, ya había salido para el Japón. Ya. Así que esos hombres son... ¡Gánsters! Quieren conseguir las fotografías que demuestran que son culpables. Esto no me gusta. Mi avión se está empapando. Y Michael y la chica, ¿se estarán mojando también? No, estarán en un restaurante, contemplando la lluvia y tomando un café calentito. Y pasándolo estupendamente.
que Michael estará pensando en nosotras? ¿Dónde podrá estar? Pasado. ¿Se te ha estropeado? Qué raro. No lo entiendo. Bueno, pero ¿qué ha pasado? Mike debe estar por aquí cerca. ¿Qué? Pensándolo bien, Mike tiene todavía el transmisor que le presté. Sí, se quedó con él. Entonces tiene que estar por aquí. Por eso el avión perdió el control. Claro. Pues entonces, el avión ha servido de algo después de todo. A mí me parece que debe estar en esa casa. ¿Tú crees? Yo voy a verlo. Yo también. Vamos. Aquí es. Por lo menos sabemos que están aquí. Este es el coche de ella. ¿Viene alguien, Mike? ¡Michael! ¿Pero qué es lo que ocurre? Comprendo. ¿Con qué es eso? ¿Y fue la misma banda la que mató a su novio? Sí. ¡Qué horror! Entonces, si encuentra el carrete, están perdidos. Los cogerá la policía y los meterán en la cárcel. Sí. Desgraciadamente, el carrete se ha perdido. Un momento. ¿Qué pasa? Michael, recuerda, aquella noche tú cambiaste el carrete. Sí, sí. Estaba mi foto en la que yo llevaba el kimono puesto. Sí, eso es. Pues me acuerdo de una cosa. ¿De qué cosa? Venga, ¿de qué te acuerdas? Espera un momento. Yo tuve el carrete en la mano. Piensa. ¿Qué hice con él? Por favor, date prisa. No me acuerdo. De momento, debemos procurar salir de aquí. Debe haber alguna forma. ¡Ya está! ¿Qué vas a hacer? ¡Maldita sea! No podemos seguir cruzados de brazos. ¿Los matamos?
¿Matamos también a las chicas que vinieron después? ¡Socorro! 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 Creo que viene alguien. Cerrad la boca. ¿Entendido? Tenéis que ahorrar fuerzas. Vais a necesitarlas. Suponiendo que salgáis algún día de aquí. Cayó como un pajarito. Puerta principal. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Sí, ¿cómo? ¿A qué huele? Parece gas. Echa un vistazo. ¡Deprisa, deprisa! ¡Se escapan! ¡Subid al coche! A la policía.
tiene que despertarse. ¡Prisa, idiota! ¡Retrocede! ¡Vamos! ¡Retrocede! ¡Imbécil! Creen que es de verdad. ¿Qué bestia? Pobre muñeco.
¡Yayay! ¡Mike! ¿Crees que debemos entrar? Creo que sí. ¿Qué haces? ¡Vuelva atrás! ¡Fuera! Profesor. Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Estáis bien? Sí. Yoko. Yayay. Bueno, ya podemos entrar. ¿Diga? Sí, dígame. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Yoko? ¿Estáis bien? Es espantoso. Ha pasado algo terrible. Tienes que encontrar un carrete de fotos. ¿De fotos? Ah, sí, ayer encontramos uno, cuando barrieron debajo de tu cama. ¿Eh? Sí, debe ser ese. ¿Cómo dices? ¿Es este? Sí, ahora mismo lo tengo aquí. ¿Ah, sí? ¿Lo tienes ahí? Mamá tiene el carrete. ¡Estupendo! No se ha perdido. Mamá, ese carrete tiene fotos peligrosas. ¿Peligrosas? Oh. ¿Quieres que lo mande a revelar? No, no. Si lo mandaras, te matarían a ti. ¿Que me matarían? Oh, toma. Ten mucho cuidado. No lo pierdas. Guárdalo bajo 7 llaves. ¡Ay! Gracias a todos. Habéis sido maravillosos. No vale. ¿Qué? Tú tienes más flores que yo. Has contado mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te digo que tú tienes una flor más que yo. ¡Y gracias! ¡Qué más te da! Ni se nota. No, chicas, no os peleéis. Atención, por favor. Señores pasajeros del vuelo Pan Am número 1 para Hong Kong. Embarquen, por favor, puerta número 5. No te olvides. Da muchos recuerdos a Linfa. No podré. No creo que la vea. ¿Ah, no? ¿Por qué no? Es que no sé su dirección. ¿No se la pediste? Se me olvidó. Pero, ¿es que no te la dio ella? No, no me la dio. Ichiro. Perdone. Ya se ha ido. Le echaré de menos. Animaos, chicas, que aquí me tenéis a mí.